cuando Él nos lleva. I'm gonna say it again. Sometimes we don't know where we're going, but you see, God knows where He's taking you. The key element to that is you have to let Him take you. Hay que dejarlo que te lleve. No que tú lleves al Señor, lo que tú no tengas atrás, nada más como un guardaespaldas. No, no, no. Que Él te dirija a ti. Y créeme, hermano, yo no sé si alguno aquí ha pasado momentos donde se cree que se ha acabado todo. Hay gente aquí que quizá piensa en bueno, ya me enterraron, me tiraron el concreto encima. Pero escucha esto, apóstol. En mi trabajo yo estaba mirando hacia un sitio donde parquearon carros. Ahora está totalmente abandonado. Totally, there's no cars, nothing there. Y hay algo interesante que cuando uno mira el concreto, a través de los días, semanas y meses, y es que si todavía debajo del concreto hay vida, usted va a ver que en un momento usted ve como la grama empezar a romper el concreto. Yo te quiero decir que aún el enemigo pensando que te ya enterró y se acabó, mientras haya vida y Dios ha depositado la palabra en tu vida, llegará el momento que el concreto se va a romper, porque debajo del concreto hay vida. If you leave it in God's hands, it's not that serious. Because understanding that when you leave it in God's hands, it's understanding that the omnipresent, omnipotent, all-powerful, all-knowing God is going to be the one to lead you. He will guide you and everything's going to be alright. Está quietos, hallelujah.